Hello guys, are you here? Hi teacher, how are you? Hello, I'm really good, thank you. Is it Alejandro here as well? I don't know. Okay. No, I think that he's not, right? So I'm gonna move you, Daniel. Lo voy a mover. Permítame un segundito. He joined, but he's not here. Okay, Daniel, I'm gonna move you with Carlos and Julio. Lo voy a mover con Carlos y Julio. Oiga. No problem. Okay. Gracias. Están practicando unas preguntas, valga la redundancia, que yo les mandé al grupo de WhatsApp. Todo es con el going to, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo ayer. Yes, sir. Okay, thank you. Okay. You're welcome. Ahorita ella. Ahorita entró. The future es algo que va a pasar. Algo, lo que estamos viendo en el futuro, pero hoy. Que va a pasar, ¿verdad? Uh-huh. Algo en el futuro que tiene que ser y tiene que ser y que eso va a pasar. Lo que estamos viendo ahorita. ¿No? Por eso yo le decía a Jorge, what are you going to have for lunch? Y él decía, I'm going to eat, ¿no? Hamburger chicken. I'm going to eat chicken. Podríamos hacer una prueba, Oscar, con la tercera. Dice, what are you going to on your next birthday? ¿Qué respondería usted? What are you going to do on your next birthday? O sea, ¿qué es lo que va a hacer en su próximo cumpleaños? ¿Qué hará? Y usted puede decir, I'm going to, y ahí agregar lo que usted quiera, el verbo, en base form. Por ejemplo, I'm going to do a big party. Una gran fiesta. O viajar. A travel. I'm going to travel. Where? Where? ¿Dónde? Yes. Colombia. Vaya, hoy dígala toda. Vamos a ver. I'm going to travel Colombia. Oh, to Colombia, no me acuerdo cuál es. To Colombia. To Colombia, ¿verdad? Entonces, I am going to travel to Colombia. Ahí creo que no tendríamos que agregar complemento de decir the next birthday porque yo ya se lo pregunté, ¿va? Solo tenemos respondiendo simplemente. Ajá. Porque ya sabemos de qué se trata la respuesta y qué vamos a responder. Sería así. Teacher. Dígame. Sí, dígame. Fíjese que estábamos intentando compartir la imagen aquí en la pantalla, pero no hemos logrado hacerlo. En la opción, ¿no tienen ustedes una opción es que dice bajo share screen? Solo usted dice la puede compartir, dice. Que solo yo la puedo compartir. Por eso, denos permiso para poder compartirla. Habilítela para que la podamos compartir nosotros también. Déjeme ver acá. No sé por qué esto sea.
Participants, déjeme ver, estoy viendo acá. Me prevén ahorita, si son tan amables. Ahora sí, ya se puede. Gracias. ¿Y les dejó? Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, ya saben. No sé por qué se cambió eso. Bien extraño. Bueno, practique. De todo. Gracias, teacher. Y en esto, ¿verdad? Que tenemos que hacernos las preguntas y nosotros contestarnos. Exactamente. Estas preguntas son para que ustedes pueden cambiar los complementos, ¿verdad? Por ejemplo, el hairstyle podría ser cloth style. Si no quieren hablar del cabello, ¿verdad? Podría ser de la ropa, ¿verdad? Que va a tener siguientemente o algo que piense que puede utilizar. Todas están en futuro. Acá, ¿verdad? Lo principal es que ustedes puedan utilizar el futuro. Entonces, todo con going to, ¿verdad? Como les comento, si alguno de los complementos no les parece a ustedes, cámbienlo, ¿verdad? Aquí el punto es que se sientan cómodos, pero que puedan ustedes hablar, preguntarse y contestar, ¿verdad? Preguntarse y contestar, tener una conversación. Ok. Bueno. Anda malita, señor. Bastante, fíjese que estoy bien, bien mala. Y le comentaba a la persona que es pues nuestra coordinadora, ¿verdad? Que estoy un poco descompensada y pues como acá bien complicado para que alguien pueda tomar el rumbo de la clase, ¿verdad? No es lo mismo, entonces no los puedo abandonar, ¿verdad? Prácticamente a pesar de que ando bien mala, he estado bien desde la semana pasada. Yo tengo 8 días, me lo había estado deteniendo, pero hoy ya no pude. Hoy sí, ya sucumbió. Sí. Ay, no. Pero ya saben, bueno, aquí estamos, ¿verdad? En pie de gracias, lucha. Teacher. Ya saben. Thank you. You're welcome. Voy a visitar a otros de sus compañeros, así que cualquier cosa, ahí pidan ayuda, no hay problema, ¿verdad? Ok, gracias, teacher. You're welcome. Please be review and study in my free time. O sea, yo mejorar mi inglés estudiando y repasando en mi tiempo libre. Free time. Ya. Yeah. Bueno. Okay. Vaya, la mía sería I am going to practice a lot with my classmates. With my classmates. Y la siguiente es who are you going to text or send an email today? Dice, ¿a quiénes has enviado un mensaje de email hoy? De email. Sí, prácticamente nadie, vamos a ver. La 3 era que voy a hacer en mi cumpleaños. I am going to big party. I am going to celebrate. Celebrate. La 5 es a quién has enviado un texto o mandado un email, ¿verdad? Ahora. Texto. Te amo. I am tiene que ser. Ajá. O I am en todo caso. I am going to practice. One hour in a day. Pero lo sé.
Vaya, yo quiero, yo voy a ser más realista. I'm going to practice 10 minutes in the night, the after the class. Okay. Okay. The next. Are you serious? Sí lo va a hacer. Mire que los estoy escuchando. Ah, okay. Maybe teacher. Okay. Maybe. Ah, ya no se vale. Ya lo escuché. Hoy sí, mire, ya, hoy sí, ya lo escuché. Okay, good job. Pueden hacer la contracción si ustedes así lo desean. Pueden decir I'm or I am, ¿verdad? I'm or I am. Una de las dos, la que a ustedes les resulte más cómoda para producir por el momento, ¿verdad? Naturalmente, el hablante nativo produce la contraction, ¿verdad? Entonces sería I'm, I'm. 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 Yes, I'm. That one. It's going to be the contraction. Yep. So continue practicing. Ya los escuché. Espero ver los resultados de esa práctica. Just kidding, right? Se comen las palabras. Sí, yeah, porque we are going to text, oye. Text y email, le faltó el enviar, Sam. ¿Es que dijo text? ¿Es lo mismo textear o enviar? Ah, pero... Ah, bueno, sí, sí. Porque entonces sería, el verbo sería send, no, enviar es mismo email, ¿verdad? Por eso yo, o sea, puede ser text or send. Or send. Or send. Then, I go to text or send. Permit. No, es I'm going to send an email. An email to provider of communications. Of telecommunication. Uh-huh. Ahí quizás no podría ayudar la teacher. Podría decir telecommunications equipment. Equipment, if you're, give me just one second. If you are referring to the equipment, yes, you can say the telecommunications equipment. I will say that it will be the wiring and the wires or any other tool that you are going to use. But if it is going to be the person or the department, it has to be the telecommunications team. That one is has to be. Oh. Yes. Sí, pero se le puede agregar la apostrofe en la S. Telecommunications team. El team de las telecomunicaciones. Sí, si usted lo quiere decir así. Sí, sería el team de las telecomunicaciones. Sí se puede. Telecommunications team. Yes. Oh. Yeah. ¿Tiempo de telecomunicaciones? ¿Cómo sería eso? No, el equipo. El equipo de las telecomunicaciones, sí, porque si no he dado caso, si no, if not, it's not the team, it has to be the department, right? Si no es el equipo o unas personas en específico, porque el equipo sería personas en específico. Entonces, si no son unas personas en específico, sería todo el departamento, ¿verdad? De lo que es las telecomunicaciones, telecommunications department. Pero cuando se refiere, perdón, diga. Cuando se refiere a equipo como, como un objeto, no equipo como físico, o sea, sí físico, pero no personal, sino
un aparato, por decirlo así. Ah, si fuera un aparato o las herramientas, eso es un equipment. 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 Yes, equipment. Ah, ese es un equipment. Sí, es un equipment. Si son personas, como le explicaba anteriormente, si es un grupo determinado que está a cargo de alguna tarea determinada, puede ser un team, ¿verdad? Y si es ya es varios teams, ¿verdad? O varios equipos de personas con diferentes tareas en un solo lugar, eso ya sería un departamento, ¿verdad? Un departamento, sí. Un departamento de las personas. Y el equipment es literalmente herramientas, ¿verdad? Equipos. Ajá, equipo. Uh-huh. Equipo de cosas, sí. Dice hacer transferencia, la razón, compra de equipo de telecomunicación, por eso le preguntaba, ¿verdad? Ah, compra de equipo de telecomunicación. So you can say, I'm going to buy telecommunications equipment. I am going to buy telecommunications equipment. Yes, that one. Okay, teacher. Se fue. No, ahí está. Ahí está. Sí, dígame, sí. Dígame. Sí. Ah, okay. Yo tuve un problema ayer, por eso no me pude conectar. Okay. Ya me escribieron, no me han llamado, pero... Sí contestó. No me han llamado, solo me escribieron y les escribí y les dije el por qué no me había conectado. Ah, ok. Porque me tocó trabajar y el lugar donde estaba no había ni señal. Igual, estaba trabajando, no había podido tomar la clase. Sí, es lo mismo. No había manera, ¿verdad? Sí, siempre... Si ustedes tienen a bien, ¿verdad? O cuando agarren un poquito de señal o si saben que su jornada se va a extender, pueden escribirlo al grupo de WhatsApp y decir, mi nombre es, y usted pone su nombre, ¿verdad? Oscar Ramírez, este día voy a estar trabajando hasta tarde, no me voy a conectar. Entonces, de igual manera, yo puedo dejar un comentario a la par, ¿verdad? De la asistencia cuando yo la ponga y ya ellos lo van a ver. Siempre le van a llamar, ¿verdad? Para doble confirmar. El problema es que, uh-huh, que como estamos lejos y ¿verdad? Cuando uno lo llevan a la pantalla, es un trabajo rústico, uh-huh, entonces... nos llegaron de sorpresa y cómo si no había señal allá y cómo sí, y el viaje pues sí. Y todo ya viene muy tarde. No, claro, no se entiende, yo los entiendo, ¿verdad? Igual trabajo es trabajo y es necesario, sí. Así que cuando no el patrón dice trabajar, dice. Ajá, trabajar. Correcto. Más por las lluvias, entonces había que procurar que hacer lo que procuraba. Sí. Eso sería todo. Bueno, no se preocupe. Mande, no le escuché, perdón. ¿No nos la tienen en cuarentena usted también? Ah, no, fíjese que no. Last year I was in the hospital. El año pasado yo sí estuve en el hospital. For this yes. Same thing, yes. Until I get the test. Minsal did the test. They did it on my throat. They didn't do it here on my nose. They did it on my throat. And when I get the response, after the response, I gotta wait like around 9 days in the hospital still, just waiting for the second test. I was so really desperated because there were so many air conditioners, ACs, in the room. It was really extremely cold for me. And that one was making me just sneezing, coughing and everything. El año pasado sí fue bastante complicado porque por esto mismo me encuarentenaron en el hospital. Pasé como 10 días ahí, casi 9 días. Después de que me hicieron el test, lo hicieron en mi garganta, salió negativo, pero tuve que esperar también una reconfirmación que estaba negativo. Pero no, ahorita no estoy en cuarentena. Lo que sucede es que tengo las amígdalas bien inflamadas. Mi garganta está bien inflamada. Entonces, parece que tengo una infección bien puesta que no me quieren dejar. La tengo desde acá hasta acá. Así que, por eso. Y si me ven,
Sí, correcto. Es decir, me vengo así como que los ojitos medio dormidos. Es por lo mismo, because I got the cold too. También tengo como calentura, ¿verdad? This is cold. Entonces tengo como calentura. Entonces eso es lo que me pone a mí bien así, ¿verdad? No, entonces no es que me esté durmiendo. Y sí, los estoy viendo, ¿verdad? No es que tenga los ojos cerrados. Yeah. Okay. Yeah. No, pero no, gracias a Dios no, porque es terrible estar en cuarentena después de que yo regrese. Sí. Yes. Yeah. It's horrible. Muy mal, Bayana. No, la verdad es que no es igual tener cuarentena en la casa que en el hospital. No, it's not the same. Crazy thing, vieran qué cosa más loca, porque mi familia me fue a dejar algunas cosas y no me querían dejarlas entrar. The worst thing is that they don't give you shampoo, right? No le dan shampoo a uno, no le dan nada para cepillarse los dientes. You can imagine I'm going to spend more than that. Casi que me pasé después de esos 10 días, me dieron 30 días de incapacidad. Y me mandaron a encerrarme a mi casa. En mi casa estuve yo sola esos 30 días. Solo me venían a dejar comida. Yeah, my parents. Pero mejor en casa que en el hospital. Yeah, that's true, right? That's better. Yeah. So I'm gonna close the rooms for now, and we are going to discuss just a little bit later on, right? Les voy a cerrar ya los breakout rooms. Espero que hayan podido practicar un poco y vamos a ver unas cositas que estuve escuchando. Just one second. Teacher. Yes, I'm here. Just hold me one second. This has been like a kind of end, right? I outgrew. What happened? And clear my answer. What happened? The group? The group? I what happened with the group? Four. You texted the WhatsApp group? No? Yes. Judy? Al grupo de, bueno, al grupo de WhatsApp no, bueno, yo no he recibido nada. No, al grupo de Zoom. ¿Qué pasó? Ahí estábamos escribiendo, pero se me olvidó tomar la captura y me salí. Ay, está bien, no se preocupe, ¿verdad? No solamente era oral practice, ¿verdad? No se preocupen de escribir, ¿verdad? Era solamente práctica para que ustedes hablaran, ¿verdad? Yo pensé que me decía que el grupo de WhatsApp y así, no, pero no tengo ningún mensaje, ¿right? So, thank you for being practicing, right, and taking the time to do it. Gracias por haber practicado y tomarse el tiempo en hacerlo. No tienen que escribir nada, ¿verdad? Si ustedes desean escribir, qué bueno. Las respuestas son importantes, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar y no hay ningún problema, ¿verdad? Si ustedes lo escribieron o no lo escribieron, está muy bien, no tengo ningún problema. Lo importante es que lo practiquen, ¿verdad? We are going to talk just a little bit regarding to this, right? We are going to talk about, give me just one second. Structure, right? We are going to be talking regarding to structure, right? ¿Y qué es esto? Pues esto es estructura, ¿verdad? ¿Y qué es la estructura? La estructura is the way that we talk. Es la manera en la que nosotros hablamos. ¿Y con qué viene esto?
this comes with formulas, right? Formulas. So with the formulas, most likely all of the formulas or all of the tenses, they follow the same pattern, right? We are gonna have this subject. Probably if we need it, we are gonna have an auxiliary. We are gonna have a verb, and then we are gonna have a complement, right? We are gonna have a complement and a point at the end, right? So this one, I'm gonna underline it for you and place it in italic because it's not always in that way. So why am I doing this, right? Or telling you this? Because I'm able to hear that you talk and you do it really well. And in this case, there are some just things that you forget regarding to the formulas, or you forget regarding exactly to the structure of the sentences. So if the structure is not okay, probably our message will be understandable, but not all of the time. ¿Qué es lo que sucede, verdad? En la estructura, yo los puedo escuchar que ustedes sí hablan, se desenvuelven y lo hacen muy bien y muy complacida con ello. Pero algunas veces escucho que olvidan ciertas palabras o ciertas cosas con la estructura. Entonces la estructura de una oración siempre va a tener un significado, ¿verdad? O nos va a llevar al significado completo de lo que nosotros estamos hablando. Si por A o B motivo nosotros introducimos algo en una oración o nos comemos algo en una oración, es posible que nuestro mensaje sí sea entendible. Pero no porque esté bien dicho, sino que porque la otra persona ya tiene una idea de lo que pues estamos nosotros compartiendo. Con la cuestión de las fórmulas en la estructura, por lo general, siempre tenemos un sujeto, en dado caso usted lo necesite, va a tener un auxiliar, va a tener el verbo y va a tener su complemento, ¿verdad? Entonces les pongo acá, ¿verdad? Lo que es el auxiliar, porque en subrayado y pues en letra itálica, porque no todo el tiempo es así, ¿verdad? A veces solamente nosotros tenemos sujeto, verbo y complemento, y eso es todo con nuestra oración. Podríamos decir, ¿verdad?, que la parte azul, voy a quitar este y se lo voy a poner en negro, la parte azul es como lo general, ¿verdad? El sujeto, el verbo y el complemento. Y lo negro, que sería el auxiliar, ¿verdad? Es como un agregado si la oración así lo amerita. Mas, sin embargo, no es siempre así y ustedes lo saben. Por ejemplo, en el verbo be, yo puedo decir she is beautiful. Y acá yo solamente tengo lo que es mi verbo is, y ahí termina, sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Esa es la oración. Ya sin embargo, si yo me voy con algo más, ella no va a tener una fiesta de cumpleaños. She. What? Is not going to have a birthday. Her birthday party, right? So aquí ya mi situación cambia un poco, porque si ustedes ven, incluso el is ya es el auxiliar, ¿verdad? Y going to have ya prácticamente es el verbo principal de la oración. A birthday party es el complemento. Entonces, allí cambia, ¿verdad? Cambia un poquito la situación con respecto al tiempo al que yo me voy a estar refiriendo o al que usted va a querer expresar en su momento, ¿verdad? Acá se los pongo en subrayado también. Entonces solamente es de recordar eso, porque por lo demás ustedes se expresan muy bien, tienen buen vocabulario, pero a veces escucho que olvidan ciertas palabras, ¿verdad? Olvidan poner palabras. El mensaje, yes, I do understand it. Yo se los comprendo, se los entiendo, pero no está completa la oración,
¿verdad? Eso solamente sería concerniente a las estructuras y a las fórmulas that I have to fit but for you. Is there any question regarding to the questions or to the vocabulary that I have here on this one? ¿Hay alguna pregunta concerniente a las preguntas del vocabulario que estaba acá? Que ustedes tengan duda, pregunta, comentario. No, everything is fine. Is everything fine? Estamos bien hasta acá. Happily. What is minute happily? Which one, number 1, 2, 3? And number 10, please. Number 10. Are you going to live happily ever after? Vas a vivir felizmente. ¿Verdad? Felizmente, para siempre. ¿Verdad? Ever after es para siempre y happily es felizmente. Esto lo van a ver un poquito más adelante. Se llama prefix, right? Es un prefijo. Y ese prefijo L-I o L-Y es mente, ¿verdad? Happily, felizmente. Eso significa mente. Felizmente. You're welcome. You're welcome. More than welcome. Someone else? ¿Alguien más? Regáleme un segundito. Any question? Oh, ¿sí, alguien más está hablando? No. Sure. Sí, dígame. I have a question. Go ahead. Going to is the same gonna. Mm-hmm. Yes. You can say in this one, right? Okay. A party. ¿Qué vamos a poner a party, verdad? She's gonna have a party. Sí, es lo mismo. El going to. Okay. El gana. Sí, estaba viendo unas clases acerca de eso y estaba buscando y gona y qué gona, y entonces estaba viendo que era igual que going to, solo que es más cortito. Es informal. Esto es informal, ¿verdad? Okay. No es gramaticalmente, no es correcto. Es informal. Esto usted lo puede utilizar cuando esté hablando. En realidad, más que todo lo utilizan pues en el inglés callejero, podríamos decirlo así. Es más, como aquí, ¿verdad? Nosotros decimos, no decimos ya ni verdad. Ah, sí, correcto. A veces ni decimos verdad, le decimos vea a la persona. Como caliche. Exacto, sí. Y por último le decimos babo, y la persona dice, sí, le dice, nos entienden. Informar. Entonces, acá es lo mismo. Ellos hacen lo mismo. Ok, thank you. You're welcome. Incluso se van a encontrar con algo que es I am not. Puede que lo encuentren como I ain't. En algún momento se van a topar con esto. I ain't. Y es I am not, ¿verdad? I am not. I ain't. Tampoco es gramaticalmente correcto, pero sí muchas personas lo utilizan, ¿verdad? I ain't. Y así se escucha I ain't. I ain't. Y es en su I'm not, ¿verdad? I am not. It's I ain't. So, puede que lo encuentren en song lyrics, right? Lo van a encontrar más que todo en letras de canciones. Uh-huh. Yes. Any other questions so far regarding to this one or to going to? ¿Alguna pregunta concerniente a esto o de going to, si ustedes la tienen? ¿O estamos bien? Yep. You're good. Very good. Very good. Awesome.
So I have something else for you. Tengo algo más para ustedes, pero déjenme hacer algo. Give me just one second. I'm going to stop sharing for a couple of seconds because I open up the images that I want to show you, but I think you are not going to be able to see them so well. And this is what am I going to do. Where are the things that we download? There we go. All right. So let's see. Oh, there we go. I'm gonna place this in light out. Let's see. All right. So I'm gonna show you some pictures, right? I'm just make them, just trying to do the arrangement on them to, in order that you can see them bigger than they are, because they are a little bit small. So I hope that you will be able to see the verbs that we have in there. There we go. Let's see. All right. So this is going to be a practice with Ken. Are you able to see it? Ustedes me dicen si las pueden ver. Si las miran, están muy pequeñas. Yes. Are you able to see it? Yes. Okay. A little. Okay. Veamos acá. I don't have any other way to place them, right? Por desgracia no tengo otra manera de ponerlas. But let's work with the ones that we have here. What are we gonna do? Do you remember the model that we use for abilities? ¿Recuerdan el modal que utilizamos para habilidades? Yes? No. No? Can? Yes, which one? Can. Can, good job, yes, can. So this is what you are going to do. You are going to choose two of the images, right, that we have here. For example, hockey, sink, fly, dance, jump, or instruments, right? These ones, the ones that we have here. You are going to choose two of them. You are going to make a sentence with the can in affirmative, and you are going to make that sentence as well in negative. So at the end, you are gonna have four sentences, two sentences per each of the images that you choose. Yes? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a escribir, ¿verdad? Ahorita las van a escribir, esto solamente para que ustedes tengan una práctica de escritura, luego me las van a decir. Dos de las imágenes que están acá las van a escoger. Van a hacer una oración negativa y una positiva con Ken. Al final les van a tener cuatro oraciones, ¿verdad? Dos por cada imagen que ustedes escojan o por cada uno de los verbos que ustedes escojan. Tenemos estos y el otro de abajo no lo puedo mostrar, ¿verdad? Porque se hace más pequeñito. Pero debe de haber alguna solución. Bueno, tenemos play y fútbol, ¿verdad? Y aquí tenemos hockey, sink, instrument, flight, and jump. And dance. Ready to start writing? ¿Listos para comenzar a escribir? Yes? Yes. All right. So yes. I'm going to give you 4 minutes, which is mean that it will be 1 minute per each of the sentences. 1 minuto por cada una de las oraciones, ¿verdad? Is affirmative and negative. Affirmative and negative, yes.
Okay. ¿Qué necesitas? Ah, no, no era con nosotros, ¿verdad? Sorry. Sure. ¿Cómo se dice trampolín? Trampolín, that would be a jumper, but let me double confirm. Trampolín. El trampolín, la lona esa, ¿verdad? Yeah. Ok, regáleme un segundo. Jesus Christ. Déjenme ver. It can be like this. Déjenme ver si tengo dónde escribir. No tengo dónde escribir. It can be a trampoline, that it would be just trampoline, like that, right? Trampoline, puede ser. O también en este caso podemos tener the rebounder. 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 Este rebounder se escribe R, E, B de bota, O de Oscar, U, N, D, E, R. Rebounder. Rebounder. Puede decir trampoline o rebounder. Déjeme ver si hay otro. También está como springboard. Yo diría que utilice esta mejor. Voy a mover un ratitito, ¿verdad? Acá para ponérselo al compañero. Utilice esta, springboard. Springboard. Esta, ¿verdad? Ok. There we go. Springboard. Thanks, teacher. You are more than welcome. Okay. Ready? No yet? ¿Listos? ¿O todavía no? Ready, teacher. Ready, all right. So if you're ready, can I stop sharing in this part? ¿Podría parar de compartir en esta parte? ¿Se puede? ¿No se puede? Yes? No? I cannot. I can't. No, can. No, can't. Okay. No, can't. No, can't. No, yet. All right. So if it is not yet, 2 minutes more, right? So everyone will practice today. Todos van a participar hoy. Acá los tengo en una ruleta y el que aparezca ahí va a tener que completarnos sus oraciones. So be ready. Play. All right. Permítame.
You ready? Now yes. ¿Estamos listos? ¿Hoy sí? Ready. Ready. All right. So let me stop sharing and let's see who is going to be our participant, right? Our volunteer that is not going to be like a real volunteer, right? So Julio. Let's see. Julio. Okay. So you want to do it first, Julio? I have here my little thing, right? Do you want to do it first? Yes? Okay, yes. ¿Ya sé lo primero? All right, go ahead. Okay, teacher. Mm-hmm. Start. Yes, go ahead. Okay. He can join a runner more day. He can jump. He can jump a runner. Okay. More day. The whole day? No, go more, ahead. More day. Day. T A S. Quiero decir ellos. Ellos. Day. Entonces me quiere decir que ellos pueden. Él puede saltar y correr más que ellos. Eso quiero decir. Oh, he can jump can and run. Jump and run more, more day. Than more day. More than day. More day. More than there. More than there. Así sería. Good job. All right. Thank you. Okay. De ahí dice en negativo. He can jump and run more than there. There. Okay. Good job. Thank you. Excellent. Do you have another one or that's it? ¿Tiene otra o esos serían todos? Yes, yes. Okay. I have. They seem better. Que Michael Jackson, ¿cómo digo qué? All right, so qué? You are going to say they can seem better than ¿cómo? than Michael Jackson. Than Michael Jackson. Okay. Yes. In negative, they can seem better than Michael Jackson. All right. Good job. Thank you. Excellent. Good job. Yeah. Excellent. No problem. So let's see. Do you want me to run this, or there will be another volunteer? Me, Oscar Correas. Go ahead, Oscar. Okay. The bird can fly in the sky. Okay. Negative, the bird cannot fly in the sky. All right. Okay, the next. Oscar can play the piano. All right. Oscar cannot play the piano. Thank you. All right. Okay. Good job. Excellent job. Very good. Is there someone else that who would like to be a volunteer, or do you want me to run this? Me teacher. Oh, yes. Oh, okay. Hubieron muchos mis, no alcancé a escuchar. Escuché un Juan Ramírez. Juan José, teacher. Okay, go ahead, Juan José. Okay. The bird is sing and play. Okay. Affirmative. Negative. He can now sing in public. Okay. Y la affirmative, he can sing in public. Okay. Play negative, they can now play football in Monday. Okay. Affirmative, they can play football in Monday. Okay. Good job. So that one, it's not going to be in Monday. It's going to be on Monday. On Monday. Okay. On Monday, yes. Thank you. You're welcome. So just a quick
question. Do I have to add the preposition of times for you in the next document? Antes de continuar, una paréntesis, ¿necesitan que les agregue las preposiciones de tiempo en el siguiente documento que les voy a enviar? Bueno, el que estoy preparando, ¿verdad? Todavía. Yes, Liz. ¿Necesitan? All right. Yes, so, it's important, right, to know which preposition of time we are going to be using for each of, well, of each of the time that we are expressing on, right? By the way, van a ser in, on, and at. Esos les voy a enviar for that. So thank you. So remember, Juan Jose, whenever you have dates and date, you are going to be using on. Cuando ustedes tengan días y fechas, es on, ¿verdad? Es un on. Good job. Thank you. So let's see, someone else that who would like to do their participation. Maybe teacher, Emelina. Go ahead. Go ahead, Emelina. Okay, I choose piano and okay. Dance. Okay. Affirmative. She can play that piano very cool. Mm-hmm. And the negative. She cannot play that piano very good. Right. And for dance, they can go to dance every weekend. Okay. And for negative, they can not go to dance every weekend. Okay. They cannot go to dance every weekend. Good job. Bien, muy bien trabajo. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Oscar Esquivel. Me, teacher. Just go ahead, Oscar. Who else has say me? Vicky, ¿verdad? Me, yes. Yes, ok. Entonces primero Oscar Esquivel y luego Vicky. ¿Sí? Bien. Hagamos eso. All right. The first, I can play guitar in the church. Ok. Negative, I can't play trumpet. I can play the trumpet, ok. Next. I can't dance at the work party. Oh, okay, at the work party, okay. And negative. All right. I can't fly alone in my dreams. Alone in my dreams, only in my dreams. I can find only in my dreams, okay. Good job, thank you, very good job. Thank you, excellent. So go ahead, Vicky. Okay. Affirmative, I can play soccer. Negative, right. I cannot play soccer. Okay. Next, affirmative, you can dance in much. Negative, you cannot dance. Okay, you cannot dance. You cannot dance, right? You cannot okay. dance. Sin el ING. Pero okay, por lo demás, muy bien. Good okay. job. Thank you. You're more welcome. ¿Alguien más? ¿Una persona más a quien le gustaría participar? ¿O eso sería Ramírez. Todo? Go ahead, Ramírez. And the verse is jump and play and play. All right. And I can jump in the springboard. The parkour. Okay. You can jump in the chair. It's dangerous. All right. You can play soccer. You go ahead, can go play ahead. Soccer mm-hmm. in the stadium. Okay. You can't play in the strip. It's dangerous. Okay. All right. Good job. Excellent. Muy buen trabajo. Me alegra mucho. ¿Alguien más? Pues estamos bien hasta ahí. Ustedes me indican. Do I have someone else? ¿Tengo a alguien más? Trini. Go ahead, Trini. She can dance in the event. Okay. She cannot dance in the event. Okay. Carla can sing very nice. Carla cannot sing very nice. All right. Thank you very much. Good job. Just to allow me 1 second, I'm going to call the ones that I have with
No, present, right? Gustavo Alberto, está por acá. Ok. Jonathan, ya lo vi acá. José, yes, I saw you. Sí, a usted ya, ya se lo puse, Edison, no se preocupe. Este, sí me vi, la primerita entré un poquito tarde, pero ya lo vi, ya le puse aquí el presente, ¿verdad? No worry. Yes. Oscar Armando, yo sé que está acá por acá. Misael, no lo veo. No, Misael no está aquí. Ok, Emelina ya está con nosotros. José Santiago. Ok, no está. Y acá tengo a José David que está con nosotros. Ok, muchas gracias. Yo si lo veo por acá, ¿verdad? Yo sé que ya les pongo el puntito de presente. Así que yo sé que están acá, ¿verdad? Los únicos que me faltan es, you're more welcome, es Misael y pues José Santiago, ¿verdad? No lo tengo por acá. So let's see, is there someone else that who would like to share with us? ¿Hay alguien más a quien le gustaría compartir? Or it's everything all right at the moment? Johnny, go ahead. Oh, okay. Okay, then you go, George. Después usted, George. All right? There's it. Okay. Go ahead, Johnny. I can play football. All right. I can't play hockey. I can play hockey. All right. Good job. I can fly for 1 second. Oh, for 1 second. Yes. Jump. Yes. It's possible. I can't jump very high. Okay. I can jump very high. Okay, good job. Bien hecho. Buen trabajo. Go ahead, George. Okay. I can play piano very well. All right. I can sing very well. I can sing. I cannot sing in public. Okay. I can not flee. Aquí tuve duda, teacher. Like Superman. No puedo volar como Superman. I can fly like Superman. I can't fly like Superman. Ese like tenía duda porque era como gustar, según yo, ¿verdad? I can fly like Superman. Exactly. Yeah. Ese like, como nos comentaba, gracias por traerlo acá a la clase, George. Buen trabajo, lo hizo muy bien. Ese like es también como, ¿verdad? Si en el dado caso nos vamos a poner a hacer una comparación entre algo y algo, ¿verdad? Sería como un como. Y también si yo ya lo utilizo como un verbo principal, ese sí es un gusto, ¿verdad? Por ejemplo, I like the blue color, por ejemplo, ¿verdad? Me gusta el color azul. Y si yo quisiera decir the blue color is like the purple color. El color azul es como el color, en este caso, pues, morado, ¿verdad? Entonces ahí va a variar de lo que usted quiera decir. Si usted va a hacer como una pequeña comparación entre una cosa y la otra, el like se va a utilizar para definir cómo. Y si usted va a hablar acerca de un gusto o de una preferencia suya, ya es el like como un verbo principal, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. There's someone else or it's everything fine? Yo, teacher. Go ahead. You can dance at school. You can sing in church in the morning. Okay. You can not play soccer in the pool. You cannot fly with that agency. You cannot fly with that agency. 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 Yes, that one is gonna be agency. Yes, that's correct. So, and the other one, the correct pronunciation is gonna be school. School. No school, ¿verdad? Que sería the skull. Eso literalmente es el cráneo, ¿verdad? The skull. Esto es school.
School. School. School. Exactly, yes. School. Yes. Muy bien, bien hecho. Buen trabajo. Lo hacen muy bien. ¿Alguien más? Mi teacher. Go ahead. María can sing better than my brothers. Okay. María cannot sing better than my brother. And the question, can María sing better than my brother? All right, good job. Thank you very much. That's really wonderful. Excellent. So, buen trabajo. ¿Alguien más que quiera participar o ya estamos todos? Ustedes me indican. I haven't counted you. Go ahead. Me, teacher. Go ahead, go ahead. He can play football on Saturday. Okay. He cannot play football on Saturday. All right. She can use the piano at the party. At the party? She cannot use the piano at the party. She cannot use the piano at the party. Good job. Excellent. Buen trabajo, Rose. Muy buen trabajo. ¿Alguien más? Si hace falta alguien o estamos bien. Mi teacher. Go ahead. Alejandro. Go ahead, Alejandro. She can is a romantic song on the hip hers note. She can sing a romantic song on the hip hers note. Can she sing a romantic song on the high note? All right. Okay. Thank you very much. Buen trabajo. Muy buen trabajo, Alejandro. Gracias. Lo hacen muy bien. ¿Alguien más que me haga falta o todos estamos bien? Argueta, José. Go ahead, José. Okay. The birds can fly in the air. Okay. The negative is that dogs don't can fly in the air. Okay. The next is jump. All right. You can jump in the bed or in the trampoline. In the negative, do you don't, pardon, you don't can't jump in the bed. Okay. All right. So, go ahead. Okay. Go ahead. If you haven't finished, go ahead. Okay. You can sing in the theater with the orchestra. Okay. In the negative, they don't can sing in the theater. All right. Go ahead. Your uncle can play station in my house with my brother. Okay. In the negative, your uncle don't can play in my house. All right. So thank you very much. Thank you very much for the examples. There is just one thing there, right? Hay una pequeña cosita ahí con respecto al modal. Okay. In the structure of the models, it's gonna be the subject plus the model plus verb in the base form plus complement, right? Esa es la estructura de los modales, right? Sorry, model structure. Es como lo general, ¿verdad? Eso sería lo general, el model structure, right? So, en estos modales, whenever you have a negative one, you don't have to have any auxiliary. Cuando ustedes tienen una negativa, ¿verdad? En estos modales o en algunos de ellos, usted no necesita ningún auxiliar. Vamos a ver el caso particular del que estamos ahorita estudiando, que es can, ¿verdad? Entonces, con can nos dice que pues, la estructura base es el modal, el verbo en su forma base más el complemento. Entonces, let's see can. Once again. Sorry. So it's going to be, for example, she can sing very well, right? Ella puede cantar muy bien. She can sing very well.
Esa claramente, ¿verdad? Es nuestra oración afirmativa. I'm going to place here just a plus sign. Le voy a poner acá el signo de más. So, in the negative one, this one doesn't need anything else, right? Esa no necesita nada más, no necesita ningún auxiliar. O en el caso de Ken, cuando nosotros vamos a hacer la negación, simple y sencillamente agregamos el not junto al Ken, si usted quiere hacer la forma larga, o hace pues lo que es la contracción, si ustedes así lo desean también, ¿verdad? Este no necesita ningún auxiliar, ¿verdad? Acá usted solamente dice cannot or can't, think very well, y acá, ¿verdad? Puse el signo menos, que sería la negatividad, ¿verdad? Le voy a poner acá doble. La negatividad de la oración. No es necesario poner the cannot. No more is agregar the little three, T. Solo es agregar la letra T. Como en negación, can't, o no decir cannot. Cuando es negativo. Cuando es negativo, si usted dice acá esto así, es como la forma larga, ¿verdad? Acá se los underline. Sería como la forma larga. Si usted no quiere decir la forma larga y quiere contractarlo, lo hacemos así como lo que está entre paréntesis. No podemos omitir la N, la siguiente N del not, porque entonces ahí perderíamos, ¿verdad? En la parte de gramática, we cannot delete it. Esta van juntos, ¿verdad? Why teacher is that? I don't know, right? Eso sí no les tengo respuesta porque it's been like that since ever, right? Ha sido así desde mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, prácticamente ya es una regla gramatical, it's a grammar rule that they are together. So I cannot erase this one, right? No puedo borrar la N si yo voy a decir la forma larga. Pero si usted quiere decir la corta, es así. Aquí sí, se pone el apóstrofe y la T. Uh-huh. Okay. No sé si ahí le aclaro la pregunta, Rusel, yes, o sure. Yo en realidad. Yes, sure. Ok. Thank you. You're most welcome. Hola. ¿Alguien me habló? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? All right. So is there someone else that who would like to tell us the examples that you have? ¿Alguien más que tenga algunos ejemplos? Or everyone is done at the moment. Ya todos lo terminaron. Teacher, una pregunta. Go ahead, Juan José. Ahí en la última, la negative, uh-huh. She can't know. ¿Es unida o es separada? Es unido. Ese va unido. Sí. Okay. Ese va unido. Es algo que está... No. Fíjense que este amiguito, ¿verdad? Perdónenme. Este amiguito Kent es, podría decir que es como una gran excepción a muchas cosas que conocemos. Él está unido al not. Entonces es que not. Sí, algunos sí lo separan. Lo que hacen es ponerle un hyphen. Si ustedes le pueden poner un hyphen también, ¿verdad? Un hyphen. Entonces, puede ser así, pero por lo general siempre se ve unido. Casi nunca se ve separado por el hyphen. A veces sí, a veces no. Pero pueden ponerle uno si quieren ver así como que la separación, ¿verdad? No todo. Yep. Thank you. You're welcome. Is there someone else with any other question regarding to this? Or someone else that who would like to practice? O alguien más a quien le gustaría practicar and tell us your sentences. Y que nos diga sus oraciones. Mm-hmm. All right. No one? Okay. So, are we clear with the use of going to and can? ¿Estamos claros con el uso de going to y can? Sí.
Hasta ahí. Yes, teacher. Yes, all right. So there are no questions regarding to that one, right? Okay. So if there are no questions for the last part of the class, I will appreciate it that you can go into groups. Los voy a poner en grupos, right? In this time, I'm gonna have trios, right? Voy a tener tríos, vamos a tener tríos en esta oportunidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? We are gonna create a short conversation using the have to, right? That is going to be the last part that we have regarding to the grammar topics that we've been studying, right? Which is have to, right? Have to is the one that we are gonna be using. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir en tríos, vamos a crear una pequeña conversación, ¿verdad? Una short conversation y vamos a utilizar el have to. ¿Qué es lo que me gustaría que hicieran, verdad? Desde lo que es la número uno, ¿verdad? Hemos venido estudiando un poco de lo que es, pues, acá, ¿verdad? También el how much y el how many. Entonces, pues, tenemos acá how much, how many. Tenemos algo de vocabulario con respecto a storaging. Y, pues, luego tenemos can, have to, y, pues, lo que es el going to. So, I would like that you can include at least one question, one sentence using either or of the topics. Me gustaría que incluyeran uno, dos oraciones utilizando los diferentes topics que estamos viendo, ¿verdad? ¿De qué pueden hablar? You can talk about anything that you want, right? Incluso pueden tomar acá de las preguntas que tenemos algún topic que a ustedes les guste. Por ejemplo, hairstyle, next birthday, lunch, dinner, ¿verdad? Finish studying, o cualquier otra cosa de la que ustedes quieran hablar, siempre y cuando se utilicen pues lo que hemos estado viendo. Ese va a ser nuestro objetivo, utilizar todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Si no se puede todo, pues la mayor parte de ellos sí es posible. Y voy a estarlos monitoreando dentro de unos segundos. Les voy a dar 5 minutos para que se pongan de acuerdo en su topic, ¿verdad? A ustedes solitos. Y pasados esos 5 minutos, yo me voy a ir agregando para verificar cómo estamos trabajando. Is that okay? Sounds good for you. ¿Suena bien para ustedes? Yes, no? Yes, teacher. All right, awesome. So let's see. I'm gonna play sharing the rooms. And as I said, I'm going to try to do trios, right? So let me check who is already in trios. Here, los voy a poner en los mismos rooms. ¿No les molesta? No. No, all right. Teacher, teacher. Go ahead. Just only one question. Go ahead. Do you say we need to choose one topic or we need to work in all of them? The topic is what are you going to talk about? For example, restaurants, let's say it. And the grammar topics are the ones that we've been studying. Por ejemplo, ¿verdad? Pueden utilizar un topic que sean restaurantes, ¿verdad? Con los tópicos de gramática que tenemos, prácticamente tenemos how much, how many, contables, no contables. Tenemos going to, tenemos have to, y tenemos el can, ¿verdad? So you can create the conversation like, for example, here, right? You, Oscar and me, right? We are our owners from the restaurant. So Oscar can say, hey, Emelina, we have to hire a new waiter, for example, right? Y usted le puede contestar, yes, we can hire a new waiter. So Marta, what do you think, por ejemplo? Entonces, Marta, ¿qué piensas? Entonces, ahí, si ustedes ven, ya utilizamos el have to, ya utilizamos el can, y podría decir, I think that we are going to do some interviews. Yo pienso que nosotros vamos a tener que hacer algunas entrevistas, ¿verdad? Entonces, eso ya es una pequeña conversación concerniente a cualquier tema en específico, ¿verdad? Que ustedes quieran utilizar. Ok, thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? Que no haya quedado muy claro. Si no me expliqué bien, discúlpenme. No? Is everything fine?
Everything fine. All right. So I'm going to open up the rooms at the moment. Alejandro, I'm going to place you. There will be just one that is going to be four, right? So I'm going to place Alejandro with some of you as well, right? Because he's the only one that has been left alone. So let's see. All right. So Dom, you might go ahead and join to the groups. Yes, your opinion. You thinking what topic, Carlos? Me parece bien ese. Okay. Solo nosotros dos estamos. Jorge.
what are you going to do the next week on your job? On your job, ¿qué significa? Yo no recuerdo. ¿Trabajo? Ah, en el trabajo. I'm going to the next week. Quiero ver cómo se dice esto. Ahorita. The next week, supervisión de campo es field supervision, supervisión de campo. Tal vez solo podría decir supervise. Supervise, supervisor. Supervise. I'm going to supervise. Supervise. What? I'm going to supervise, ¿verdad? Pero, what? ¿Qué? You can say the job. Puede decir solamente el trabajo. I'm going to supervise the job. Or the workers, por ejemplo. Or the people. Voy a supervisar el trabajo, o a los trabajadores, o a las personas. Personas sería, or the people. The people, uh-huh. Sí. The people, ¿verdad? Uh-huh. I'm going to supervise it or the people. All the people. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yes. And you, Oscar? Yeah. Pero es sobre mi trabajo, ¿verdad? Estaríamos todavía sobre el trabajo. What are you? What are you going to do? ¿Qué es lo que harás in your job? Yeah, I'm going to work. ¿Cómo se llama este? Como limpiando. Cleaning. Okay. ¿No? Clean es limpiar y cleaning, limpiando. Ah, cleaning, pero trabajaré limpiando. Sería. Oh. I am going to clean. Uh-huh. ¿Cómo fue? I am going to clean. I am going to clean. ¿Qué va a limpiar? Tipo como una bóveda. Warehouse, no. No, eso sería algo diferente. Si fuera la warehouse, sería uh-huh. En este caso la bodega, pero él menciona otra cosa, me dice que es una bóveda. Veamos. Sí, es una planta que tiene algo como subterráneo y donde almacena agua. Entonces uh-huh. Vamos a limpiar la siguiente semana. Almacena agua, entonces no es una bóveda, es una cisterna. Sí, es algo así, pero de ahí se manda el agua para otro lugar, tipo como fases, pero algo así como cisterna o bóveda, porque siempre cisterna, agua cae ahí y se mantiene y se tira para otro lado. Tanque de recaudación, cisterna de recaudación. Algo así, ajá. Entonces podríamos decir un tanque de agua. Uh-huh. Tanque sería como. Pero eso está subterráneo. Sí, es que esos están subterráneos. No importa, ¿verdad? Bueno, pero en este caso sería, bueno, para la cisterna,
podría ser la cistern, es C-I-T-E-R-N, cistern. Cistern, ajá, una cisterna, el depósito, ¿verdad? Una cisterna. Depósito, cistern. Ajá, esa sería una cisterna. En otro caso, cleaning the cistern. Me habría otro caso que sería el holding tank, pero el holding tank, ese holding, let me share with you a little bit, un documento como que mero rapidito. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver, aquí este, la que yo les comentaba sería cistern, ¿verdad? Así se sería, y la otra sería holding tank. Sería como un tanque de almacenaje, pero quizás eso algo sería para otra cosa. Algo así es. The holding tank. So, la estructura sería... I'm going to cleaning. To work. Lo vamos a poner así, on a holding tank, para que ustedes tengan una mejor, ¿verdad? Vamos a hablar de eso, sí, por decirlo así, ¿verdad? I'm going to work on a holding tank. I have to clean, clean the cistern. Tengo que limpiar la cisterna, ¿verdad? I'm going to work on a holding tank. En el tanque de almacenaje tengo que limpiar la cisterna, right? I have to clean the cistern. So, para que ustedes puedan utilizar no solo la cuestión del going to, pero también lo otro. Si usted quiere utilizar el verbo cleaning, sí se puede hacer. Y acá, este, sí se puede utilizar el presente continuo. ¿Verdad? Les voy a borrar esto. Sí se puede utilizar el presente continuo para poder decir cosas al futuro. Siempre y cuando usted tenga un time marker o un tiempo en el que usted pueda marcar ahí, ¿verdad? Entonces, esto sería, ¿verdad? Así sería como ustedes lo pueden decir o lo pueden utilizar. Por ejemplo. Okay. Yep. All right. So good job. So continue practicing them. Entonces continuamos practicando. Entonces, can I stop sharing? ¿Podría dejar de compartir? ¿O ustedes me dicen? Just for you. Yes. All right. So let me stop sharing here. So continue practicing. I'm going to come back in a couple of seconds. Continue practicing. Okay. No cambie, o sea, ahí no cambia, o sea, sería, sería I do not prepare the dinner. En negativo. Vaya, y para... Y aquí está lo otro. Ya con el auxiliar. Solo sumativo se gusta. Ah, está bien el she does. She doesn't. Está listo para ir también. Ah, I'm going. En todo caso, creo que sería que le tendríamos que decir que vaya con nosotros. Ajá.
deberías tú ahí. Entonces, can you go to the beach? Oh, Armando, can you go to the beach with our? Can I go with you? Tendría que preguntarle yo. Can I go with you? Y ustedes, como son buenos amigos, me dirían, yes, I can go. Okay. Okay. No, te creo que no está mal. Sale más fácil que te consultemos nosotros. Can you go to the beach with our? With ours. With ours. With us. Ese va a ser with us. Yes, with us. Okay. Can you go to the beach with us? Ours, no, porque ours es en este caso el posesivo de nuestro, no es nosotros. Ese en el caso del ours es nuestro, ¿verdad? El famoso vuestro de España, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ese no se puede utilizar. Son pronombres, hay unos que son objeto y hay otros que son pronombres sujeto, ¿verdad? Entonces, en este caso es with us, con nosotros, ¿verdad? Porque el our es de nosotros, ¿verdad? Entonces, es totalmente diferente, no lo podemos utilizar. En dado caso, ustedes quisieran decir, ¿verdad? Can you join us in our car? ¿Te podrías unir a nosotros en nuestro carro? ¿Verdad? Ahí ya es diferente, es totalmente diferente el uso. I don't know if they gave you the differences between the personal pronouns. No sé si ustedes les explicaron o les dieron la diferencia de los pronombres personales en algún momento. Sí, pero a veces se olvidan, teacher. Se les olvidan un poquito, sí. ¿Verdad? Entonces les voy a mandar ahí algo también para que lo recuerden, ¿verdad? Es importante poder recordarlo. Ok. Yes. Okay. Entonces podrían decirle, si no quieren decirle join us, ustedes le pueden decir can you come with us? ¿Podrías venir con nosotros? Or can you come? ¿Podría venir? ¿Verdad? Si ustedes no se quieren can you come? Can you come? ¿Podrías venir? Exactly. Si ustedes no se quieren complicar con los pronombres personales, ¿verdad? En dado caso, can you come? Y ahí le va a decir sí. Yes, I can. Yes, I can. De ir a la playa, sí, ¿verdad? De ir a la playa, sí, ¿verdad? Todos, cuando es diversión, sí. Le... yes. No, pero sí, pueden decirlo así, ¿verdad? Cuando ya tengan ustedes un contexto, lo que pueden hacer es arreglar las palabras que ustedes les convengan mejor, ¿verdad? Si no se quieren complicar con los pronombres personales. Entonces, como ya sabemos que van a ir a la playa, podría decir, can you come? Le puede decir, ¿verdad? Y puede venir. Yes, I can, or no, I cannot. Y es necesario decir, eso tengo una duda, ¿es necesario decir I can't not o solo me quedo con I can't? I can't, pero al final le tiene que sonar I can't. No, ahí sí puedo, I can't. I can't. O sea, que termine en T, no en S, es lo que me está diciendo. Exactamente, sí. Le termina en una T, la S es S y la T es T. Pero si se me entiende así, sí, I can't. I can't. Ya no es necesario decir not. Not, ajá, sí. Si usted me lo hubiese contractado, no, ya no le ponga el not, porque estaría siendo doble, ¿verdad? Pero también se puede contestar I can't not. Si lo va a hacer total, la frase total, ¿verdad? Es cannot. Y el otro es I can't. ¿Verdad, teacher, que en inglés se ocupa, así como usted dijo en las canciones, bastantes contracciones? ¿Cómo se llama? Contractions. No son realmente contracciones. No todas. Son formas informales que no son gramaticalmente aceptadas, pero popularmente sí. Ajá, es que en muchas letras que salen en los videos de las canciones en inglés, juela, aparecen un puño que, como no sé exactamente de qué es la contractura,
Uh-huh. Es bien difícil entenderlas si no las lee, por lo menos siento yo. Oh, bueno. Es que if you want to listen music, you need to listen music from the 80s or from the 90s. Tienen que escuchar música de los 80, de los 90, ¿verdad? De allá, de las que escucha mi papá, para ser honesta. Este, uh-huh. Porque son las que están realmente escritas tal cual deben de ser, para que empiecen a acostumbrar su oído. Ya después, uh-huh. Si ustedes quieren oír algo diferente, ¿verdad? O más actual, que ya tiene más cosas, ya ustedes ya van a tener un mejor manejo. Uh-huh. Eso puede estaba decir. Escuchando una que se llama That's the Way. Ajá, ajá, I like it. Okay. Ajá. Pero oh, yeah. O sea, las describen bien las palabras, o sea, algo que no entiende, sí. ¿Verdad? Ajá. Es que ellos son British. Ellos son británicos, si no tengo malentendido. Yo sé que ellos son británicos. Los Bee Gees son. Ellos son los Bee Gees. La cosa es que cabal, o sea, son bien, se entiende bastante bien lo que están cantando. Lo no me pierdo con la música actual. Sí. Pero por eso les digo, tienen que buscar de esas canciones que son, están bien escritas, están muy bien hechas y que pues no tienen tanta cosa como hoy, vea que. Si ustedes se ponen a oír un rap, ¿verdad? Y sí, van a encontrar muchas cosas que, ¿verdad? No, se me pierde. Uh-huh. Okay. No, pero es para práctica. Uh-huh. Yes. So, get off. So I'm getting about to close the rooms because we are about to end up the session. Ya casi cierro los grupos. So okay. Continúen. All right. Take care. Okay. Okay. I'm going to take vacation in June. I'm going to take vacation in June. Pero solo me dan 15 días, sería. ¿Cómo sería? I'm going to take June only day 15. You have to say, I'm going to take 15 days of my vacation in June. Pero si junio ya pasó, ¿verdad? Entonces. Hi, teacher. Hello, how are you? What you were talking about? The cooks. Cooking. Okay. Do you love cooking? Yes, I like. No, me gusta comer. Cocinar no mucho. Everyone loves to eat, but not to cook or wash the dishes. A todos les gusta comer, pero no cocinar o lavar los platos. Yeah. Okay. Hay un montón de trastes que lavar. Yeah. I'm like a little bit crazy. Every time that I'm cooking, I'm just watching whatever I'm using. Yo quizás soy un poquito como cucu, porque yo lo que voy ocupando lo voy lavando. Just thinking that I'm not going to have too much to watch at the end. Pensando que no voy a tener tanto que lavar al final. Mejor. Yeah. Es buena idea. Well, that's what I do, right? That's what I do. Voy a dar ese consejo aquí en mi casa. Yeah, they should, right? They should clean it up everything that they are using. Basically, if I'm the one who is cooking at home, I'm always leaving the kitchen, everything that I've been using really clean, right? For example, if I'm cooking chicken and the chicken is already cooked, what I do is I take it off from the pan and I place it over a topper. And then I just watch everything, right? So basically that's what I do. En el caso, ¿verdad? De lo que yo hago es que si yo estoy cocinando, le vengo y lo que hago es que ya dejo todo limpio, la cocina y todo, y saco la comida, en el caso del pollo, ¿verdad? Lo saco de la cacerola y lo pongo en un topper en lo que se sirve. I don't know. I'm like that. I'm taking everything out from the pans. Siempre saco todo de las cacerolas y lo dejo en toppers.
So whenever there is one person, right, either my mom or dad, they just take it, everyone's plate and they put the portions there. Ya sea mi mamá y mi papá se encargan de servir, right? And my sister plays in this case, the dining room, right? Place everything that we are going to be using to eat. Mi hermana lo que hace es que pone todo en la en el comedor y pues ahí vemos. We divide the house chores here. Tenemos una división de cosas aquí. Yeah. So everyone can go ahead and collaborate, right? No hay tales de comer en la cacerola. My mom does it sometimes. She does it sometimes. If she's the one that is cooking, she does it sometimes. Even though sometimes she gives me food on the pans too. Mi mamá lo hace a veces. Si es ella la que está cocinando, incluso a mí hasta a veces me sirven la cacerola. Aquí te dejas tu poquito. Y en la cacerola, y yo, y en la cacerola, sí, ya está frío, come ahí. Me. Y yo, all right. But yeah, that's my mom. All right, so good job. I'm gonna close the other rooms because we are almost about to go. All right, so thank you so okay. much for practicing, girls. All right. All right, let's wait for the other ones to join us. Esperemos a los demás que se nos unan, que todavía están en los breakout rooms. I hope that you got the opportunity to talk to some of you. I was talking to you and to some others. I was just only listening, right? I would like to know if you have any questions regarding to the topics that we've been studying. Tomorrow, that is gonna be Thursday, we are going to be studying the unit or the session number 2. Mañana, que es pues jueves, vamos a estar estudiando la sesión número 2. No sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta con estas sesiones que hemos estado viendo. ¿No? Teacher, yo sí estoy un poquito confundido con el going to, nada más. Con el going to nada más. Ok. Sí, porque como yo no estuve en la clase anterior y eso es lo que vieron. Y creo que lo voy a reponer porque solo vi como 15 minutos de la clase porque no he tenido mucho tiempo. Pero en mi tiempo libre voy a ver la clase para recuperar ahí. Pero una media explicación me caería bien, dijo. Bueno, está bien. Como ya casi terminamos, ¿verdad? Le dejé un poquito más de tiempo para que ustedes pudieran conversar también. Mañana voy a tener un pequeño espacio entre medio de la clase antes de comenzar la sesión número 2 o al final de la clase lo voy a intentar hacer para darles el feedback con respecto al going to que usted me está solicitando, Oscar. Así vamos a hacer. Lo voy a intentar hacer al final porque al final ya todos van a estar, ¿verdad? O por lo menos los que se tienen que unir van a estar acá con nosotros. Entonces, pues así hagamos. De igual manera, no sé si alguien más tiene alguna otra pues alguna dificultad con alguno de los temas que hemos estado viendo. Recuerden que entre más vamos avanzando, van a ser más cosas que vamos a ver, más temas, y pues sería bueno que dejáramos claro si hay alguno que todavía no está muy, así, ¿verdad? Muy entendible o les esté causando una confusión para que lo podamos tratar de timely manner, ¿verdad? De una manera más oportuna. Ustedes me dicen. No. No. All right. In my case, I'm okay. You're okay. All right. So, you're more than welcome. So, entonces solo vamos a repasar un poquito el going to, como Oscar nos estaba solicitando el día de mañana. Por lo demás, ¿verdad? Esto ha sido todo de mi parte.
Espero que pues, de alguna manera hayan disfrutado la clase. I know I'm not in the better conditions. Yo sé que no soy en las mejores condiciones, but I'm always here trying to help you, right? So have a good night. Rest and relax. Take care, right? Don't go out if you don't have to. This is getting crazy once again, so be careful, ¿verdad? Este un consejo comercial aquí, ¿verdad? No salgan de casa si no tienen que hacerlo. Esto se está poniendo otra vez igual que antes, así que be careful, love your loved ones, amen a los que ustedes aman, so take care, please, right? So I want to see everyone at the end of the module, and I want to see or hear that you are in the hospital, right? Or one of your loved ones. So please take care, have a good night, blessings from above, and we will see us tomorrow. Any question, hit me up on WhatsApp, all right? So take care. Bye-bye for now. Good night. Good night. So, Johnny, thank you for staying with me once again. Okay, teacher. Yes, thank you very much. So, how are you? How have you been doing? I'm fine. You're fine? Yes. That's so wonderful. That's really good. I'm glad to hear that, right? So, let's see. There we go. So do you have any questions regarding to the topics or something, since I haven't been with you, right, for the long time in the conversation groups? You tell me if you have any question or everything has been clear or not clear enough. No. No. No, only with the questions. Okay. For example, can he storage all the boxes in the warehouse? Mm-hmm. Yes, he can, or no, he can't. But with the future, mm-hmm. What is the answer? For example, is she going to travel tomorrow? Mm-hmm. Yes, she is. Correct. Yes. In that one, we will need to use the auxiliary with the B, right? That one, it will be the auxiliary B. So it can be yes, she is, or no, she isn't, right? It depends on you. So in that one, we will need to use the is. You can give the long answer as well, but it's not necessary, to be honest. Yeah. Oh. And the question with WH, mm-hmm. is that the answer is long. The answer is going to be always long regarding to the information that they are requesting for you. For example, what is she going to do tomorrow? For example, right? She's going to travel. So when she's going to travel, for example, she's going to travel tomorrow. We can have, she's going to travel tomorrow to New York, let's say it. We can use where, right? Where is she going to travel? She's going to travel to New York. So always when you have the WH question, the expect answer, it is a long answer. However, some people in the native speaking, they just say, for example, where is she going to travel? To New York. They just simply say to New York, or what is she doing tomorrow? Traveling, for example, traveling. And some of them, they add the ing form.
As we were explaining, I was with you when I was saying regarding to the present continuous. Estaba con ustedes cuando yo les dije el presente continuo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, all right. So you can use the present continuous to give an answer for the going to as well. So for example, traveling, right? Traveling. Traveling. Yes, yeah. But is this correct? Repeat part of the question. Yes, because basically in the WH question, what you are giving it is an affirmative sentence as an answer. En las WH question, lo que damos es una oración afirmativa como respuesta. Entonces, yes, there is not any problem. It's not repetition. You can go ahead and give it. Well, as we were discussing a couple of seconds ago, you can just simply say to New York or just simply saying traveling. In natural, it is going to be in that way, right? For now, you need to produce the whole sentences to remember it. Yeah, for example, in español, in Spanish, ¿cómo te llamas? Ah, Johnny. No, no digo yo me llamo o mi nombre es Johnny porque ya me preguntaron. Algo parecido es en inglés también. A veces sí, sucede. Por ejemplo, depende de decir, what's your name? Por ejemplo, yo, ¿verdad? Eugenia, por decirlo así, Eugenia. Entonces, no hay problema, no tengo por qué repetir, mi nombre es Eugenia. A veces sí es necesario, las personas esperan que uno les diga, yeah, my name is Eugenia, for example, right? Sí, mi nombre es Eugenia. En español, casi no lo hacemos nosotros. En nuestro español latino no lo hacemos, acortamos muchas cosas. A veces en inglés también se hace. Muchas personas lo hacen, algunas otras no. Depende. Ah, vaya. Es más que todo un extracto social quizás al momento de hacer eso. No tengo más preguntas. Okay, then, if there are no more questions, so thank you very much for staying with me. I'm going to stay the last minutes here, right? So you might be free to go. Thank you so much, Johnny. Thank you for being here. Okay, bye, teacher. Thank you. Bye-bye, take care.